jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. Gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock. Riding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock. Estamos acá con Amalia, Isabela y Génesis. Y bueno, ¿armaron el arbolito? Sí. ¿Las tres? Sí. ¿Es grande? Mediano. El mío es chiquito. ¿Tantos colores? ¿Armaron las cartitas o todavía no? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Las tres? ¿Y qué le pidieron a Papá Noel? Una remera, un short de color blanco con puntitos celeste y nada más, me acuerdo. ¿Y nada más? ¿Vos? Yo le pedí mini brands, le pedí un inflable, uñas postizas y un juego de mesa super gimnasta. ¿Un inflable para la pileta? Sí. ¿Y vos qué le pediste? Yo le pedí cualquier cosa. ¿Y qué le pidieron a Papá Noel? Yo le pedí un botiquín con cosas de arte y un Dumbo. ¿Y vos qué le pediste? Un autito de control remoto con un peluche de duende. ¿Armaron el arbolito? ¿Hicieron las cartitas? ¿Cómo se portaron? Sí, yo armé el arbolito, hice la cartita y me porté bien. ¿Te portaste bien? Sí. ¿Y qué le pediste a Papá Noel? Le pedí una tabla de surfear, una colchoneta para la pileta, unos iPods y un maquillaje. ¿Nada más? ¿Y vos qué le pediste a Papá Noel? Le pedí un gatito que camine, una familia de Papá Troll y más cosas. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué te pareció la actividad? Re lindo, la verdad, muy, muy lindo. No me lo esperaba el Grinch. Sabíamos que iba a venir Papá Noel, estuvo el Grinch, así que estuvo muy bueno. Muy buena onda también. Nadie se esperaba que iba a venir el Grinch. No, muy bueno, muy lindo. Pensé que le iba a agarrar miedo a mi nena, pero no, re bien, la verdad. ¿Lo disfrutó? ¿Le gustó? Le encantó, chochos. Sacamos fotos, así que muy, muy bueno. ¿No te sacaste foto vos? No, yo no me saqué foto. Esta vez preferí que salgan ellos, así que nada, no, re lindo, la verdad, muy bueno. ¿Qué les pareció la actividad? ¿Qué les está pareciendo? No, muy linda, un espectáculo lindo, más todo para los chicos, que bueno, vienen a Papá Noel y bueno, ellos no entienden todavía, pero bueno, ya van a empezar a entender. Pero no, muy lindo, muy lindo. Aparte, la gente acompañó. Es importante, una noche linda, una tardecita hermosa. Una tardecita de verano muy linda. Bueno, espero que lo disfruten mucho la iniciativa de la comuna. ¿Les pareció bien o no? Sí, muy bien, muy bien. Y viste, es lindo que las instituciones, así la comuna o cualquier institución, apoyen a este espectáculo así. Y la gente, también es lindo que la gente acompañe, ¿viste? Y los chicos también, mucha cantidad de chicos. ¿Ustedes cómo lo están pasando? ¿Lo están pasando bien? No, estamos. Nosotros sí, la pasamos lindo. Estamos ilusionados a ver si Papá Noel nos trae algo nosotros también, ¿eh? Sí. Vamos a ver. Todos estamos ilusionados con eso. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.
¿Qué te pareció el evento? Fantástico, muy lindo, la verdad que muy bien organizado, muy lindo. Y Grinch no los esperaba, Grinch. Ah, no, pero lindo, es bueno. Sí. Es compañero. Sí, es compañero, no hay que tenerle miedo. Está fantástico, todo muy lindo. Baila, canta, de todo hace. De 10, muy bien, de 10, todo bien. ¿Y a quién viniste a acompañar? Vine con mi nieto a traerlo a él. Y bueno, vine a traer a mi mamá. Y de paso vine yo. Y sí, hay que disfrutar todo. Todos tenemos un niño adentro todavía. Y claro, ¿le pediste algo a Papá Noel? Y paz, paz, paz y trabajo para todos y que bueno, sí, que haya unión en la familia, que es lo principal. Pedirle un regalo caro. No, que haya paz y unión en la familia está todo bien. Muchísimas gracias. Estamos con Mauricio y Eli, estamos en la plaza con la sorpresa esta de Papá Noel y Grinch. No sabíamos que venía Grinch. No, tratamos de todos los años a ir renovando. Es algo que Mauri viene sosteniendo todos los años porque es justamente lo que se genera alrededor de esto, la magia de que ellos puedan ver a Papá Noel, hasta los grandes también se emocionan y bueno, este año sumamos a alguien más que es el Grinch. Yo estoy súper emocionada, así que me imagino que los chiquitos también deben estar más emocionados. Sí, por supuesto, los chicos y la familia, como decía Eli, se trata de eso, de poder pasar un rato en familia, compartiendo algo tan lindo como es la Navidad, Papá Noel, la previa de Navidad, podemos decir. Así que bueno, otra vez contento y poder ya hacerlo fuera de pandemia también. Amén. En su momento toda esa dificultad no nos permitía la cercanía que hoy sí tenemos. Y eso del abrazo, del beso, de estar todos juntos acá, saludando a Papá Noel en una previa de Navidad tan linda, nos pone contento. Así que queremos que lo disfruten todos como lo hacemos nosotros. Sí, es algo que podemos disfrutar no tanto como yo, como todos los que vinieron y la cantidad de personas que hay. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? A nosotros siempre nos da satisfacción, o sea, poder lograr estas cosas y apostar justamente a compartir tiempo en familia, que creo que es lo que más se privilegia hoy. Y justamente como decía Mauri, después de haber atravesado una pandemia, poder celebrar y compartir un tiempo con los chicos es lo más. Sí. Es muy movilizador hacer, generar actividades donde estén los chicos y obviamente convocan a todos, porque donde están alrededor de ellos tenemos que estar todos. Así que es agradecer a él y a todos los que organizan y a las familias, a los papás que se acercan generosamente a traer a sus hijos o a sus chicos, ¿no? No necesariamente son los papás, también están los abuelos, los tíos, los amigos. Se trata de eso. Y el espacio público a disposición para compartir este rato. Así que bueno, gracias a ustedes también por acompañarnos. Bueno, nosotros de parte de Mundo Noticias queríamos agradecer por el gran esfuerzo porque es un esfuerzo grande que se hace de parte, bueno, tuya, de Eli, de la comuna, así que le agradecemos un montón del equipo, de parte de Mundo Noticias y de mi parte también. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.